lanzar unas preguntas en inglés. First of all, big win for you in front of your home crowd. Can you describe what the emotion, what's going through your mind right now? Gran victoria con tu gente. Platícanos un poquito cómo te sientes después de pues esta victoria en UFC aquí en la Ciudad de México. Frente a mi gente, la verdad, gracias a Dios, gané. Gracias al trabajo duro. Fue polémico, pero me estaba explicando mi entrenador, o sea, me agarró y me dice, güey, no te sientas mal porque hiciste esto, hiciste lo otro, lo tumbaste 2-3 veces a golpes. Entonces, pues digo, ok, para la otra no voy a dejar nada así. Mi oponente se fue triste y pues tengo que ver por mí, claro, ¿no? Me siento muy bien al ganar hoy en la Ciudad de México, el Día de la Bandera. I feel good. With the win, of course, it was a controversial fight. But at the end, I talked with my corner, and my corner will tell me, "Hey, look up! You did great. You give 2 takedowns to your opponent, and of course, I'm gonna be back more prepared. And I promise to Mexico and be better." And it was a split decision. I know the fight just happened. I know you haven't watched it back, but in your mind, did you feel like you were the winner in the contest? Fue una decisión dividida. Platícanos un poquito en tu mente, ¿qué piensas que fue lo que sucedió? ¿Crees que ganaste esta pelea? Cuando escuché que fue decisión dividida, dije, wow. Luego pensé, bueno, va a ser un empate, ¿no? Va a ser un empate. Se me hizo difícil pensar que en un momento iba a ganar. Cuando después de terminar la pelea, porque dije, ok, faltan 10 segundos, faltan 20 segundos, yo voy a levantarme y lo voy a noquear, porque tengo el poder, ¿no? Sin embargo, pues así fue la decisión y pues qué bueno que los jueces lo vieron así. Yo venía por la victoria, 5 semanas fuera de casa y pues no venía por nada más, entonces obtuve lo que quise. I tried to knock them since the beginning. It was not easy. When I hear that it was a split decision, I say, whoa. I thought that it could be a draw, but then I hear my name and I feel my hand raise and I feel great for this win and for Mexico and for my people. And last one, you have 2 consecutive wins. You're picking up some momentum at 125 pounds. Is there a date or an opponent that you would like to have next? Tienes 2 victorias seguidas, vas creciendo en tu división. ¿Tienes algún oponente en mente ahora con estas 2 victorias seguidas? Por ahora solamente ganarme a mí mismo día a día, entrenar más fuerte, más inteligente y mejorar. ¿Algún nombre? Solamente Jesús Aguilar. Voy por ti día a día. Voy a trabajar muy fuerte y voy a mejorar. I just want to improve myself. I want to work harder. I want to sacrifice. And I know that my battle is with Jesús Aguilar. It's a battle with myself and I know I'm going to be better. Carlos Mastache de Superluchas, lo tocaste en el tercer round y parecía que ya lo tenías atrapado. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Realmente fue el momento en donde parecía que rescatabas bastante bien la pelea? Fue el rescate, eso fue lo que fue. Yo creo que si no hubiera pasado ese momento, no hubiera ganado la pelea. Entonces, pues gracias a mi poder, gracias a eso, obtuve la victoria. También vimos que quedaste sorprendido cuando dieron la decisión, te quedaste en shock un momento, platícanos de eso. Sí, la verdad que yo sentí que perdí, sentí un empate también, dije, Dios, tú sabes por qué haces las cosas, antes de que el referee me levantara las manos, Dios, tú sabes por qué haces las cosas, un empate no me quería nada mal, ya negociando, y me dijo, ok, mijo, ahí te va, hiciste las cosas muy bien, y pues... Dios es grande, Dios es bueno y mi familia le agradece. ¿Cómo estás, Jesús? De este lado, aquí enfrente de ti, a la derecha, aquí abajito. Aquí, ¿cómo estás, Javier Cardozo? Oye, hola. Hoy, si bien dices, oye, me hubiera ido tranquilo con el empate, triunfas, pero ¿qué piensas si de toda esta gente que vino por ahí, un chavito recuerda que Jesús Aguilar salió, triunfó aquí en Fight Night, aquí en la Ciudad de México, y llega a ser un profesional? Yo apoyo mucho a los jóvenes que entrenan con equipo, con palabras de motivación, videos. Mi hijo quiere ser peleador. Yo le digo que no se apure. Mi hijo vino a verme y él es el claro ejemplo de lo que estás diciendo.
Yo creo que va a seguir mis pasos, si no está bien, mejor. Es un deporte muy duro. Y pues, gracias a todos que vinieron a verme y si fui motivación para alguien, me da mucho gusto. Yo voy a seguir apoyando el deporte, sean quien sea. ¿Quién venía respaldando tus guantes, tu equipo, tu alma para esta pelea? Mi alma, mi Padre Celestial, Dios siempre me ha dado el poder de levantarme cada día. Yo salí de las drogas, salí del barrio, fui casi pandillero, skate. Viví solo mucho tiempo de mi vida y las artes marciales me salvaron. Y creo que el deporte es algo muy grande, muy gratificante para la gente, que les da otro cambio brusco a su vida y eso es lo que voy a difundir. El deporte, no solamente las artes marciales y mi amor por Dios es lo que siento que va a salvar a mucha gente. Mando a Contragolpe. Sobre tu pelea, ¿esperabas que tu rival fuera tan complicado o crees que tú probablemente te faltó hacer ciertas cosas que quieres mejorar para el futuro que no hiciste en esta pelea y por lo cual se te complicó? Buenas preguntas, la verdad que creo que las dos. Él venía, yo pensé que no iba a tener tanto aire porque acaban de llegar. Sin embargo, pues se mantuvo firme. Sí fui más fuerte que él en los golpes contundentes, lo tumbé. Sin embargo, creo que pude haber sido más explosivo en la lucha. Es algo que voy a mejorar. Es una promesa para todos ustedes también. Hemos visto durante la noche pues ciertas peleas controversiales, ¿no? Pero creo que ha sido el primero, no, si me equivoco, corríjanme, pero el primero que en UFC reconoce que sintió que perdió una pelea. ¿Crees que así debería de ser todos los peleadores? Es que, pues yo creo que, yo sí estoy en favor de que sean honrados y honestos, ¿no? Es lo que dije enfrente de la gente. Yo creo que ya me censuraron. Es algo que difundo. Las artes marciales tienen mucho que ver con la claridad de las personas, porque tú te pones enfrente de alguien más en las artes marciales y es muy complicado que ¿cómo te puedo decir? Que le ganes sin que le puedas ganar, pues. Si él hubiera sido mucho mejor que yo, me hubiera terminado con el triángulo o con la barra de brazo. Si hubiera sido mucho mejor que yo, me hubiera terminado. Entonces, las artes marciales pues no mienten, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, mucho éxito en tu carrera. Y gracias. Pues por último, solamente me gustaría saber, yo sé que ya más o menos te preguntaron, pero ya sea que por respeto o por el legado, por lo que gustes, ¿a quién te gustaría enfrentar? Ahorita no tengo nombres, la verdad. Yo te digo a mí mismo día a día, voy a luchar contra mí mismo y voy a ser mejor. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.